Bueno, nosotros hemos solicitado, ¿no?, de que tanto Yacimientos como también el Ministerio de Hidrocarburos puedan visitar el departamento de Tarija, como se lo ha hecho con el departamento de Chuquisaca, ¿no? Si ya se ha dado viabilidad, por ejemplo, en su momento a que se pueda hacer ese estudio técnico, seguramente es Yacimientos, en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos, que van a llevar adelante una explicación técnica del por qué, considerando de que, bueno, hoy el pozo Margarita X10 no se encuentra en territorio tarijeño, se encuentra en territorio chuquisaqueño, ¿no? De esa manera analiza el presidente de la Asociación de Municipios de Tarija sobre el tema de un nuevo estudio de distribución del campo Margarita Huacaya. Pero el gobernador tiene otra mirada, sosteniendo que a Tarija se le debe una compensación por los recursos extraídos. Pues se ha extraído más gas de la parte tarijeña porque es la sencilla razón de que ha habido más pozos que en el lado tarijeño que en el chuquisaqueño. Y está claro de que tiene que haber una compensación, o sea, tiene que haber una retribución. Nosotros le hemos dado a Chuquisaca cuando el gas salía enteramente, casi enteramente de nuestro territorio. Ahora que se está empezando a agotar el nuestro y Chuquisaca empieza a explotar el suyo, no pretenderán que ellos se van a llevar todo, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, en mi criterio, no ha habido una modificación sustancial. Mientras no se demuestre que había una modificación sustancial en las reservas que tiene el campo, que eso difícilmente va a ocurrir, a no ser que se haya equivocado la primera empresa, no habría necesidad de nuevos cálculos porque se supone que el primer cálculo que ha hecho la empresa es correcto, ¿no? Montes sostiene que no es necesario realizar un estudio independiente, dado de que no tendría valor por el gobierno nacional. Ahorita, ¿de qué vale hacer nosotros un estudio por nuestra cuenta si no va a ser reconocido por nadie? Sería un gasto insulso. Por lo tanto, este es un tema que habrá que discutir con el gobierno. Es justo que Chuquisaca ahora, que antes se benefició sin poner nada de gas, hoy también nosotros sigamos beneficiando porque el cálculo se ha hecho sobre el total del campo. No se ha hecho sobre solo la parte tarijeña ni la parte chuquisaqueña, el total del campo. Ahora la parte que está en nuestro territorio ya empezó a agotarse. Entonces no nos parece justo que ellos pretendan ahora cambiar la modificación.